Puebla, la búsqueda de Aldo, estudiante de la Facultad de Contaduría de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, terminó, ya que fue hallado sin vida en un cuarto de motel en la colonia Santa Bárbara. De acuerdo con El Sol del Puebla, el joven, de 21 años de edad, originario de Teciutlán, se encontraba desaparecido desde el pasado 17 de mayo. Fue interceptado por varios hombres en las inmediaciones de la institución y lo privaron de su libertad. Familiares señalaron que sus raptores pedían 2 millones de pesos por su rescate, sin embargo dijeron no haber reunido dicha cantidad y lamentablemente por dicha causa fue asesinado. Este sábado por la mañana su cuerpo inerte fue encontrado en el cuarto de un motel que se ubica a la altura de la 26 Norte y la 8 Oriente en la ciudad de Puebla. No se precisó de qué manera murió, el caso era investigado por la Fiscalía Antisecuestros, sin embargo, no dio tiempo a las autoridades ubicar y detener a los responsables, no obstante la investigación seguirá para capturar a los responsables. En esta nota, asesinato alumno BUAP secuestrado Puebla.